Nacional. A las puertas de una nueva elección presidencial, el país se debate frente a múltiples crisis que atender. ¿Por dónde se debería empezar? Nuestro sistema educativo está pasando por el momento más crítico en décadas. movilizar recursos hacia las zonas rurales. Expertos sugieren acciones concretas y con enfoque. Aportar criterios para las decisiones de política pública. Mientras tanto, los candidatos siguen presentándonos a los electores sus propuestas. Colocar al menos 100 millones de dólares de créditos baratos, mejorar la macroeconomía, menos cargas sociales. Esto es Estado Nacional. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Gracias por compartir la mañana de los domingos con nosotros. Bien, ¿qué urge hacer para enderezar el rumbo del país? ¿Con qué deberíamos de empezar primero? Estas son dos preguntas que en este contexto en el que estamos actualmente cobran mayor relevancia, porque los costarricenses nos estamos preparando para elegir quién llevará las riendas del país en los próximos cuatro años. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Para conversar sobre eso, el día de hoy hemos invitado aquí en Estado Nacional a un grupo de expertos de la Academia de Centroamérica que la semana que recién pasó presentaron a la sociedad costarricense un documento. Titulado 10 propuestas para mayor bienestar. Permítame presentarle ahora a nuestros invitados. Nos acompaña el día de hoy el economista Ricardo Monje. Él es eh, doctor en economía por la Universidad Estatal de Ohio y actualmente es también profesor en Leeds University. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación para compartir con vos. Y con los costarricenses este documento que esperamos sirva para enriquecer el debate nacional en momentos tan importantes. Así es, lo que a mí me gustó mucho de ese documento es que es bien eh, claro, concreto y que sobre todo no se queda demasiado tiempo en los análisis y en los diagnósticos, porque de esos tenemos muchísimos. También nos va a acompañar el día de hoy don Miguel Cantillo. Él es doctor en economía por la Universidad de Stanford y es también profesor actualmente de, Uni de economía en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Miguel. Bienvenida, muchas gracias este, y estoy aquí a su disposición para aprender. Y además contaremos con el aporte y la visión de don Víctor Humaña quien es máster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Berna y también es candidato a doctor en Economía y Política Internacional en la Universidad de Zurich y es también otro de los autores de uno de los capítulos de este documento que se presentó esta semana. Bienvenido, Víctor. De nuevo, un gusto tenerte en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana. Un placer estar aquí con todos ustedes y compartir con mis colegas sobre estas propuestas que hacemos para el próximo gobierno. Bien, para entrar en materia vamos a empezar con don Ricardo. ¿Qué es el documento? Aquí lo tenemos, este es 10 propuestas para el mayor bienestar. Eh, son 10 temas. ¿En qué consiste y por qué lo presentaron en este momento ustedes? Bueno, la pregunta que nos hicimos en la Academia, Liliana, fue qué podríamos presentar como propuestas para mejorar el bienestar de Costa Rica en 10 temas fundamentales. No son los únicos, ¿verdad? obviamente, pero consideramos que son 10 temas trascendentales. Y lo que hicimos fue muy sencillo, fue pedirle a 10 expertos que en cuatro páginas escribieran el estado de situación del país, pero lo más valioso del documento es que les pedimos que pensaran fuera de la caja y que plantearan soluciones o propuestas puntuales sobre esos temas. Y entonces abordamos 10 temas, abordamos el tema de ambiente, abordamos el tema de mercado laboral, abordamos el tema de infraestructura física, infraestructura digital, costo de vida, el tema de regulación, el tema de agricultura y agroindustria, de transformación económica y de vivienda social. Claro, ustedes eh, lo que han dicho abiertamente es que esto no pretende ser un diagnóstico de los grandes problemas, sino básicamente algunas sugerencias de los principales meollos que el país está enfrentando en este momento y algunas propuestas de cómo solucionarlo. La, la idea, exacto, la idea central es no decirle más al costarricense, mire, este es el problema que tenemos, sino decirle, usted sabe cuál es el problema, se lo voy a resumir rápidamente, pero voy a plantearle alternativas para enfrentar esos problemas voy a plantearles recomendaciones de política que permitan aprovechar las oportunidades que el país tiene en estos 10 importantes campos claro hoy vamos a analizar algunos de, de, de estas propuestas y quizás usted se pregunta qué tiene que ver ese documento conmigo bueno son muchos de esos problemas los que están afectando a usted y a su familia por ejemplo el costo de la vida ese es uno de los capítulos que se desarrolla en este estudio. Y es que, al igual que muchos turistas que vienen aquí al país, usted también habrá dicho, bueno, qué cara es la vida aquí en Costa Rica, pero es realmente caro el país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, lo mostró muy claramente en su informe país para el 2020. Los precios en Costa Rica son caros y lo mostraron con algunos ejemplos. Vea el precio de la leche. En nuestro país, por ejemplo, comparado con los Estados Unidos, Francia, Chile y España, eh, es más caro, solo no supera México. Esto se hizo basado en estadísticas que tiene la organización, eh, la OCDE, eh, y también cruzado con algunos otros estudios en los que plantea que sí, que el país tiene un problema de costo de vida eh, derivado de los precios de algunos artículos que son críticos. Vea otro caso de estos que presentaba el, el AUDE en su estudio país. El caso del arroz también está entre los más altos de este ejercicio comparativo entre varios países, superado solo por Estados Unidos. En el estudio también se corrió el ejercicio comparando el precio de los vehículos. Y en ese caso, Costa Rica tomó la delantera en cuanto a precios. Es el país donde más caros eran en ese momento eh, los vehículos. No en general, sino que en el ejercicio ellos tomaron un carro específico eh, y compararon su precio en todos los países. Lo mismo pasó en cuanto a servicios públicos, cuando compararon el precio de Internet con este mismo grupo de países. E igualmente en Costa Rica resultaba más caro. Por eso, ¿cuáles son las propuestas que hace este grupo de, de economistas que publicaron este estudio para resolver el problema? Y don Miguel, en el caso específico del costo de la vida, usted planteaba en, esta, en este documento, primero, ¿por qué ese tema era prioritario? Bueno, pues todos sacamos del bolsillo. Yo creo que como usted dijo, ¿verdad? El tema de los turistas que se dan cuenta de lo caro que es el país, a veces nosotros nos acostumbramos, pero realmente es que es muy caro. Y claro que eso afecta a todo el mundo y la pobreza, digamos, si me aumentan los precios un 10%, yo soy un 10% más pobre, ¿verdad? También eso es importante. Claro. Ustedes en este documento plantean cuatro propuestas. Primero, cómo combatir el costo de la vida eh, es una cosa relevante para mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a verlos uno a uno. El primero es, ahí lo tenemos, eliminar los sectores exentos de la ley de competencia y cita como ejemplo de esos precios, los del arroz, las convenciones marítimas y los colegios profesionales. ¿Cómo se podría, don Miguel, eliminar eh, esos sectores exentos? ¿O cómo podría, por ejemplo, un candidato llegar y decir, ¿cómo lo voy a cambiar? Sí, digamos, la pregunta siempre es por qué alguien <coughs> se le saca de la ley y entonces uno piensa, tiene una ley privada, ese es otro, otro nombre para un privilegio y entonces uno simple y sencillamente tiene de plantearse decir bueno por qué el arroz es tan caro en Costa Rica es el tercer país más caro de América Latina eh, es más caro el arroz que aquí aquí que en Francia y que en España y este claro por se le sacó de la ley y uno piensa bueno aquí aquí hay un problema porque está bien yo quiero en realidad tratar de proteger a los a los productores pero ahora más del 60% del arroz se se trae de afuera, ¿verdad? Es decir, que ellos han, están produciendo cada vez menos, ellos traen ese arroz y lo venden más caro a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 20 años donde no se ha visto una mejora, ¿verdad?, en la productividad de los arroceros, nosotros pagamos un arroz caro. ¿verdad? Pero este es un ejemplo, entonces, donde los grupos de presión tienen tanto poder que hacen que, la, que el cambio normativo nunca se haga. Es cierto, verdad, es cierto, digamos y a veces en casos también como los colegios profesionales eh, hay sentencias de la Sala Cuarta, verdad, que dicen que eso no se puede comparar, que y, y y terminamos pagando precios muy caros en digamos en, en servicios médicos privados en, en servicios legales Costa Rica es uno de los países más caros en servicios legales de la OCDE, de verdad es impresionante verdad que, que no podamos eh, y tengamos esos precios tan caros ¿Por qué los colegios profesionales eh, ustedes lo plantean ahí en su ejemplo okay. generan tanto tanta presión como para que afecte el costo de vida general del país Sí, el, el caso que se le presentó a la Sala Cuarta era de los, de los colegios colegio de abogados, donde ponen tarifas mínimas. Y la Sala Cuarta dio a entender de que eso no, eh, no se podía comparar con otros bienes. Sin embargo, eh, nosotros lo, lo terminamos pagando eh, precios muy caros. Tiene efectos también muy malos, de por ejemplo, tratar de abrir una empresa, porque uno tiene que los gastos legales son de los más, también más altos que salen de la OCDE. Claro. Veamos el segundo punto que, ese eje de acción que Don Miguel plantea en su artículo del estudio, que haría que el costo de la vida no sea tan alto para usted y para mí. Habla de generar contrapresos para sectores concentrados, es decir, donde la existencia de pocas empresas o oferentes muy grandes no permiten la competencia. Y como medida señala la independencia y fuerza de la COPROCOM, que es la Comisión de Protección del Consumidor. Sí, la Comisión para Promover la Competencia es una institución que tiene muchos años de trabajar en el país, siempre con un presupuesto muy reducido. Eh, como de los compromisos que hubo de la OCDE, era que se le diera un presupuesto más o menos unos dos millones de dólares al año. Eso es más o menos lo que gasta El Salvador. Nosotros estábamos gastando una cuarta parte de lo que gastaban ellos y por qué es importante gastar este dinero, especialmente en estos tiempos de, de crisis fiscal. Me parece que eh, tienen que hacer contrapesos. Ahí hablaban de la, de, la, de la leche, que es muy cara. Existen otras industrias también que no están exentas de la ley de la competencia, pero que la Comisión para la com promover la competencia quizás no las puede investigar, pues no tiene los medios para hacerlo. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema importante para que no se le vaya el tiempo, para que tenga los medios este, para poder... Poder, para poder combatir a estas empresas. Eso lo que harías es, es defender los intereses de los consumidores. Sí, yo pienso que eso es un dinero bien gastado, ¿verdad? Si se, si, si se invierte en la coprocom. Claro, otra de las soluciones que plantea es contar con una regulación mucho más orientada a la competencia. Menciona el estudio que de la canasta básica que tenemos en el país, compuesta por 21 productos, 9 de ellos tienen precio regulado. Y cita como ejemplos la gasolina, la electricidad, autobuses, agua, telefonía celular y fija y servicios de taxi. ¿Por dónde se puede hacer algo para cambiar esa regulación? Sí, digamos, tal vez la filosofía de la regulación es lo que es problemático. Pensemos en el, el ejemplo de los buses. Ellos, digamos, la regulación actual lo que hace es que le dice, yo le acepto todos los costos que usted me traiga y a eso yo le aseguro un margen. Eso se llama regulación de costos más una ganancia. Eso ya hace 20 o 30 años en otros países de la OCDE se dejó de hacer. Lo que se pone es un, peso, un, un precio techo y a partir de ahí se empieza a bajar conforme la, la, las empresas se vuelven más productivas. ¿Qué pasa hoy en día? Que el Aresep tiene que prácticamente aceptar cualquier precio que le pongan, eh, cualquier costo que, que, los, que los regulados digan que es un costo de hacer el negocio. Y eso no incentiva a que sean más eficientes. Ahora, ¿Cómo se podría generar un cambio en la regulación? Hace pocos días aquí en Estado Nacional tuvimos a don Denis Meléndez, creo que usted también estaba en el equipo de ese sí, estudio que hicieron, sí. eh, pero parece que es, que es muy sí. complicado. Sí, digamos a, a lo que digamos a lo que él dice y, y es así, ¿verdad? Habría que haber un cambio de ley para porque la ley ahora explícitamente dice yo le aseguro un costo más una ganancia tendría que ser una ley más orientada. Al consumidor y decir, no, usted tiene techos piso, techos te, eh, techo, y a partir de ahí yo le bajo los, los, los precios. Claro. El cuarto eje de acción que plantea el artículo de Don Miguel para reducir el costo de vida, que hace que los ingresos y los salarios alcancen cada vez menos, es asegurarse que las empresas del Estado promuevan y no entorpezcan la competencia. ¿Por qué y cómo se hace eso? ¿Cómo est en este momento están las empresas del Estado entorpeciendo la competencia, haciendo que nuestras cosas sean más caras. Digamos, hay las, las empresas del Estado juegan un papel muy importante en muchos sectores, eh, la banca, seguros, y eh, ellos podrían ser la vanguardia de una mejora de precios. ¿Vale? Por, por ponerle un ejemplo, los bancos, los bancos del Estado son muy importantes en Costa Rica. Eh, ellos podrían quitar los pisos a las tasas de interés, podrían quitar las comisiones que se cobra cuando uno cambia de un crédito a otro, eso incentivaría la, la, la competencia. Ahorita pues eso no se está haciendo. Así como digo de la banca, se puede poner muchos otros ejemplos donde la, los, las empresas del Estado pueden jugar un papel como más de, de, de promover la competencia y que ahorita tal vez no lo, no lo están haciendo. Claro. Don Víctor Umaña es el autor del capítulo sobre el tema de agricultura. Don Víctor, ¿por qué considera usted que en este momento, dentro de esas 10 propuestas para el bienestar del país, agricultura debería estar entre las prioritarias? Muy buenos días, Liliana. Mire, la agricultura es un sector muy importante en este país. Es una de las muy pocas fuentes de empleo en zonas rurales, que son zonas muy desfavorecidas desde hace muchísimos años. Eh, le hemos dado la espalda a las zonas rurales y me parece que la agricultura, pese al sesgo que existe en contra de ella, ha, ha podido soportar y favorecer eh, el empleo en esas zonas, pero claramente necesitamos un mayor empuje hacia ella. Imagínense que solo en el 2020 exportamos 5 mil millones de dólares. Eso da para pagar varias veces la factura petrolera, comprar las vacunas que estamos necesitando, medicinas, otros alimentos pero necesitamos que ese sector se libere de las amarras y pueda contratar más gente, porque hoy por hoy el flagelo más importante de este país es el desempleo. Y el desempleo eh, se exacerba en las zonas rurales. Y la agricultura tiene el potencial de generar empleo en esas zonas que son las más vulnerables en este momento, donde además eh, las personas tienen menos acceso a la educación. Usted mencionaba en, la, en el estudio que eh, actualmente el 12% de, del empleo nacional lo, lo genera la agricultura y que contribuye con cerca del 40% del total de las exportaciones de bienes eh, de nuestro país. Eh, sin embargo, usted ha hablado mucho del tema de la, ¿qué, qué debemos hacer para reconvertirlo. Y la primera propuesta que usted plantea es el tema de aumento en la productividad. ¿Por qué? Mire, la productividad define dos cosas muy importantes. Define el ingreso de las personas y define la tasa de retorno de las inversiones. Si usted quiere que las personas vivan mejor, tengan mejores ingresos, entonces hay que aumentar la productividad de la agricultura. Y por otro lado, si usted quiere llevar más recursos a las zonas rurales, tiene que los inversionistas tienen que tener un incentivo asociado a esa inversión y eso está ligado a la productividad y bueno y cómo hacemos eso cómo le damos la productividad hay dos formas en agricultura uno es mejorando la receta las cosas que ya hacemos ¿verdad? las cosas en que hoy se producen se pueden hacer mejor pero también hay una posibilidad de cambiar las cosas que hacemos y eso tiene que ver con estar descubriendo permanentemente nuevas formas de producción cómo incorporar atributos sociales y ambientales a ellas, encontrar nuevos mercados, encontrar rutas diferentes de transporte. Esas cosas no se dan solitas, se necesita un apoyo de un tercero, en este caso creemos que el Estado podría perfectamente tener un plan y un proyecto de escala bastante grande que logre darle alternativas a los productores. Y por otro lado, y creo que don Ricardo acaba de poder... Eh, comentar más sobre este tema. Una forma de mejorar las recetas y de las cosas que ya hacemos tiene que ver con superar algunas barreras eh, huevo-gallina, ¿verdad? Eh, yo no puedo sacar mi producción porque me hace falta el puente, pero como no está el puente, entonces no produje. Ese tipo de cosas, ese tipo de fallas de coordinación se pueden remediar a través de, de, de lo que se llama la política de clusters, que es algo que podemos hablar más adelante. Claro, pero en, esa, en ese punto del aumento de la productividad, cuando uno... Eh, viaja a algunos países que tienen producción agrícola, hablemos por ejemplo del vino, y uno ve pequeños productores que tienen un nivel de tecnificación, de sofisticación, de aplicación de tecnología a la agricultura básica, que es hacer crecer una vid, eh, o por ejemplo, de cómo maximizar los recursos del agua, uno siente que los pequeños productores en Costa Rica, del sector agrícola, se han quedado olvidados de todo eso, y nadie se ha preocupado por integrarlos a ese mundo del conocimiento que debería estar revolucionando el agro. No, definitivamente. Ahora, tenemos muy buenos ejemplos aquí mismo en Costa Rica. La, la producción de café que tiene más de 200 años ha logrado reconvertirse y ha logrado descubrir muchas alternativas de producir ahora cafés especiales muy finos que son altamente demandados en el mercado internacional. Si nos hubiéramos quedado exportando café oro, o sea, café en saco, probablemente la industria del café estaría completamente arruinada. Hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Lo que necesitamos es que haya una decisión explícita de apoyar a la agricultura y además involucrar otros actores. Por ejemplo, las universidades públicas tienen un, un papel que hacer, eh, pero me parece que hasta el momento no hemos podido explotar todas las habilidades que tienen estas instituciones. Y desgraciadamente las instituciones públicas vinculadas a la agricultura hoy eh, son instituciones eh, anacrónicas. Eh, muy, muy difíciles de mover, no tienen incentivos para hacer cosas diferentes y el ministro o la ministra de turno no tienen los instrumentos para poder dirigir esas organizaciones de forma eficiente. Así es. Segundo reto que plantea usted que podría eh, realmente revertir esa tendencia e impulsar a la agricultura: expansión y diversificación de la oferta exportadora. ¿Por qué? Don Víctor, ¿no se supone que Costa Rica tiene ya uno de los portafolios de exportación más amplios y diversificados? Sí, eso lo hicimos muy bien hace 30 años, ¿verdad? Pero ese tipo de acciones de política no se pueden hacer una sola vez. Los mercados cambian, los gustos y preferencias de los consumidores están cambiando constantemente, hay nuevos adelantos tecnológicos. Y entonces el país tiene que ofrecerle a los productores ese conocimiento para poder incursionar en nuevos mercados. Un estudio reciente, unos colegas míos del INCAE determinaron que la oferta agrícola cada vez crece menos, hay menos empresas exportadoras de origen agrícola y cada vez hay menos productos diferentes eh, que provienen del agro que se insertan en la, en la cadena de valor de la exportación. Entonces, a eso hay que entrarle fuerte. Me parece que hay instituciones claves como Procomer que tienen los recursos y tienen el conocimiento para hacerlo de manera no solo eficiente, pero sino a gran escala. Y me parece que eso es una de las áreas que el próximo gobierno debería eh, intervenir de manera decidida. ¿Qué sugeriría usted, don víctor, para hacer esa diversificación? ¿Qué ideas? Porque sé que, que puede haber muchísimas este, vertientes para, para llegar ahí, pero ¿qué, qué sugeriría usted? Mire, en, en este gobierno eh, yo propuse un proyecto que se llama descubre que funciona de manera, digamos, piloto eh, en ProComer. Ese, ese proyecto lo que busca es encontrar nuevas alternativas de producción, que ya sea cosas completamente nuevas o si no incorporándole ciertos atributos donde Costa Rica tiene ventajas competitivas como sus atributos sociales e ambientales a los productos y eso lo que hace es descubrir una nueva cosa. Y con eso los agricultores pueden migrar hacia alternativas que sean más productivas, que le den mayores ingresos y que además sean más atractivos para la inversión. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto funciona actualmente, eh, funciona con el apoyo Procomer, pero, repito, eh, digamos, tiene una escala relativamente pequeña y tiene todo el potencial para que efectivamente pueda recibir más fondos, más inversión y logre conjuntar otros, digamos, otro, otros otras fuentes de ingreso como banca para el desarrollo, eh, dineros que tiene el Lina, eh, e incluso dineros que podría movilizar ProCommer junto con las instituciones del sector agropecuario, tener un norte y un objetivo único, que sea ese de diversificar la oferta productiva del país. Bien, tercera área prioritaria que usted plantea en su capítulo, llevar inversión a zonas rurales, ya que hasta el momento, según usted, no hay un esfuerzo deliberado, articulado, para llevar inversión al campo y a las costas. Sí, definitivamente. Mire, nosotros tenemos más de 30 años de que no existe una política de inversión que emane desde Gómez, que es el que la debe hacer, que explícitamente promueva la inversión en las zonas rurales. Nosotros estamos en la franja tropical, al igual que muchos otros países del mundo, que tienen recursos parecidos, que tienen factores de producción parecidos, y donde Costa Rica tiene que, de alguna forma, sacar los codos, sacar la cabeza, diferenciarse de ellas, pero eso merece un esfuerzo explícito y un esfuerzo importante. Eh, lo hemos hecho de manera exitosa, eh, promoviendo la inversión hacia las zonas francas en el área metropolitana. Y creo que es el momento de que podamos darle alternativas a la gente que vive en las zonas rurales, porque solo así les vamos a poder ofrecer empleos dignos. Y empleos dignos me refiero a empleos en el hoy, que es empleos que estén asociados a los factores y a las habilidades que tienen las personas en el hoy. Claro que ocupamos que la gente hable inglés. Claro que necesitamos que vaya y tome una carrera técnica, pero ese proceso no se va a dar mañana, es un proceso que va a durar tiempo. Entonces, eh, en el hoy necesitamos darle esas, esa alternativa a estas personas de las zonas rurales. Así es, otro de los puntos críticos que usted señala en el artículo es, ahí lo vemos, generación de empleo para las zonas rurales. Y para ello usted plantea eh, estas cuatro prioridades. Sí, así es, mire, eh, primero, los costos de contratación en este país son, son altísimos, eh, ya lo ha dicho la, la OCDE y, y muchos otros análisis al respecto, es caro contratar en Costa Rica, eh, tenemos una legislación laboral anquilosada, eh, poco flexible, eh, hablamos bastante de las cargas sociales, yo creo que hay formas en que podemos ofrecerle a los empleadores y a los empleados alternativas eh, de aseguramiento. Que le permita no solo fortalecer la caja del seguro, pero también eh, darle una mayor flexibilidad para que las, eh, los emprendimientos agrícolas sean eh, mucho más productivos. Y otro de los puntos que usted señalaba era el alineamiento institucional o un poco cómo eh, se, se puede coordinar eso, ¿es así? Así es. Vea, Liliana, esto lo hemos hablado en, en, otros, en otros programas. Eh, tenemos más de 11 instituciones públicas dedicadas a la agricultura. Estas instituciones. Eh, todas son gobernadas eh, por juntas directivas donde la ministra eh, de turno o el ministro de turno es, es un miembro más, o, ocupa la presidencia, pero sí. no necesariamente puede sí, mandar sobre ellas, no tiene ningún poder. Eh, y eso eh, hace que mover institu estas instituciones sea, sea muy complicado. Necesitamos racionalizar el aparato estatal. Bien, vamos a hacer aquí, don Ricardo, nuestra primera pausa comercial. Solo brevemente usted, vamos a ver ese eh, capítulo con usted luego de la, de, de, de la pausa. Eh, habla también de la transformación económica que tenemos que hacer como país. Sí, lo que hago en esencia es lo siguiente, Liliana. Les recuerdo a los costarricenses que hicimos una transformación extraordinaria durante los últimos 30 años. Pasamos de producir y exportar 4 o 5 productos agrícolas a producir hoy y exportar más de 4.300 productos a más de 150 países. Pasamos de concentrarnos en productos de bajo valor agregado a productos y servicios de muy alto valor agregado. Pero como bien dijo Víctor, el mundo cambia y tenemos que movernos hacia adelante. Y entonces ahí analizo cosas que hemos dejado de hacer. En las dos últimas administraciones abandonamos la negociación de nuevos tratados comerciales, la modernización de los tratados comerciales, abandonamos la apertura comercial, este, no hemos eh, modernizado el proceso de atracción de inversión extranjera para enfocarnos y darle prioridad con incentivos a aquellas empresas que tienen mayor potencial para encadenamientos productivos. No Sin embargo, don Ricardo, hay muchos que dicen, bueno, pero estamos constantemente escuchando que se abren nuevas plantas, que viene más inversión, y entonces da la impresión que, eh, bueno, que sigue siendo el pañito de dominguear el tema de atracción de inversión en el país. Totalmente, totalmente de acuerdo. Para mí, tenemos que entender que es gracias a la atracción de inversión extranjera y la promoción de exportaciones que este país tuvo cierta resiliencia ante el COVID. Si no tuviéramos eso, estaríamos terribles, ¿verdad? Pero lo que sí eh, analizo en este eh, capítulo es qué otras políticas deberíamos adicionar a esas, el desarrollo de clústeres a través de cadenas de valor, que eso podemos hablar luego con tiempo, que es algo importantísimo para el sector agrícola, agroindustrial y otros. ¿verdad? Son temas en los que el país no se ha metido. Y entonces necesitamos que las nuevas autoridades entiendan que el motor más importante de esta economía es el comercio internacional. Es decir, solo si volvemos a entender que el comercio internacional es lo que nos ha sacado siempre, recuerden lo siguiente. Costa Rica era la provincia más pobre de la colonia y una vez que nos independizamos logramos volvernos la provincia más próspera hasta hoy gracias al comercio internacional, gracias a que los antepasados trabajaron en exportar café, banano, azúcar, caña, algodón, ¿verdad? Y lo hemos seguido haciendo. Lo malo es que desde un punto de vista de foco de política pública, ¿eh? y nos hemos quedado totalmente dormidos desde los últimos... Tal vez ocho años. Así es. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y ya regresamos para ver qué se puede hacer en concreto en esta área y además, comparado con esto, cómo están las propuestas de los candidatos que están aspirando a la presidencia. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza.com. Escríbanos, nos interesa mucho sus opiniones, sugerencias y críticas. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando algunos de las de los temas prioritarios que, según los expertos, debería el país enfocarse a resolver, sobre todo ahora que estamos en el contexto de la campaña política. Uno de ellos es el tema de transformación económica. Y es que usted probablemente haya escuchado este tema de reactivación económica, reactivación económica. Problema que se agudizó aún más después de la pandemia. Don Ricardo Monge, el economista Ricardo Monge es el autor del capítulo que tiene que ver con esto. Don Ricardo, ustedes planteaban entonces que eh, esto debe orientarse mucho al tema de comercio internacional, de fortalecer la posición de comercio internacional. Sin embargo, en esta, después de esta pandemia, en los últimos meses, hemos visto esta di disrupción de las cadenas logísticas de abastecimiento del comercio mm -hmm. internacional que han puesto en jaque a todo el mundo, ¿verdad? Costa Rica, Estados Unidos y... Entonces, hace algunos plantearse si eso debería cambiar las estrategias de. Vea, como todo, ese es un fenómeno que muy bien lo señalaste, está impactando a todos los países, a todo el comercio internacional, y bueno, esperamos que las soluciones que se están planteando, tarde o temprano, nos van a ayudar a tener un mayor volumen de comercio internacional. Pero a pesar de ese problema ve el altísimo crecimiento de las exportaciones, por ejemplo, de zonas francas de este país en de dispositivos médicos, en servicios de valor alto valor agregado, etcétera. Este acá para mí lo que es realmente fundamental es entender que Costa Rica sigue teniendo una dualidad económica. Tenemos una actividad productiva extranjera y nacional, sobre todo en zonas francas que es de alto valor agregado pero también de alta productividad pero por otro lado tenemos el resto de la economía que no está integrada a esta economía internacional claro lo que, que todo el mundo dice que tenemos dos Costa Rica la de las zonas francas y el resto exactamente y entonces una de las cosas que deberíamos hacer es desarrollar políticas de o implementar políticas de desarrollo productivo que faciliten la integración en algunos sectores en los que se puedan, de estas empresas de exportación, sean nacionales o extranjeras, con el resto de la economía. Y eso implica, entre otras cosas, preguntarnos por qué tenemos una triada tan importante como Comex, Procomer y Sinde para atraer inversión extranjera directa. Somos súper exitosos en eso, en promover exportaciones, pero no creamos esa misma institucionalidad para apoyar a la pyme. Que requiere financiamiento, asistencia técnica, etcétera, para encadenarse a una empresa exportadora. Claro. Usted plantea como parte de las, de las propuestas el desarrollo de clústeres o conglomerados. Es precisamente esto, para generar más estos más, mayores encadenamientos. Sí. Eso implica un cambio de paradigma. En Costa Rica nos hemos enfocado siempre en apoyar sectores productivos. Entonces, digamos, decimos, vamos a apoyar a. La actividad bananera o a la actividad de chayotes o la que usted quiera escoger. Déjeme coger una agroindustrial. ¿verdad? Y entonces la política se enfoca únicamente en esos productores. La política de clúster dice no. Lo que hay que pensar es en la cadena de valor. ¿Cuáles son los eslabones desde la idea de un producto hasta producirlo y llevarlo al mercado, por ejemplo, en un producto agroindustrial? Y entonces, si pensamos en la cadena de valor, yo tengo que pensar en el agricultor que le va a suplir insumos al agroindustrial, en todos los demás insumos productivos, insumos como fertilizantes, etc. Y entonces tengo que pensar cómo elimino todos los obstáculos que hay en esa cadena para que la integración de esa cadena y el fortalecimiento de esa cadena se logre hacer más. Y eso impacta la productividad y la innovación. ¿verdad? Eso <laughs> Lo han hecho por años los países desarrollados y países emergentes y han transformado su economía. Pero Costa Rica hasta ahora, podríamos decir un par de años, viene comenzando a explorar cómo incursionar en este tema, pero me parece que para el futuro gobierno, sea cual sea, y la oposición, esa debería ser un pilar de la política económica para el futuro desarrollo de este país. Habla usted también de mejora del clima de negocios. Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque... <laughs> Muchísimas cosas. Este, en el clima de negocios tenemos problemas, aquí Miguel señalaba los temas de competencia, tenemos problemas en cuanto todavía al acceso al financiamiento, principalmente por parte de empresas pequeñas y medianas. Eh, vea algo interesante, este país es un país donde la banca todavía sigue siendo una banca de garantías le prestan al que tiene garantías, no al que tiene necesariamente mejores proyectos. Pero se creó una ley de garantías mobiliarias que facilitaría el acceso. Pero esa ley, curiosamente, no se promueve y de todos los bancos realmente no la usan. Y eso es una lástima porque ¿qué pasa cuando un muchacho, por ejemplo, en servicios, pensemos en tecnologías de información y comunicación? Le voy a dar un ejemplo que a mí me tiene sorprendido. Resulta ser que Boston Scientific tiene un laboratorio de investigación y desarrollo y trata de contratar a costarricenses jóvenes buenísimos en eso para que participen en eso. Pero esos muchachos no crean una pequeña empresa y la pequeña empresa requiere computadoras y demás, pero ningún banco les presta porque no tienen historial crediticio. ¿verdad? Pero si utilizaran la ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? un contrato como el que ellos firman con Boston Scientific debería ser suficiente garantía para que le den un préstamo. ¿verdad? Entonces, necesitamos remozar un montón de políticas, preguntarnos dónde están esos obstáculos y cómo podemos hacerle frente realmente a esos obstáculos. Claro. Por último, el mercado asiático. Usted lo menciona también como sí. una de las, de, de las prioridades. El mercado asiático, Costa Rica logró negociar de manera excelente, creo yo. Este, tratados de libre comercio con China, por ejemplo, se lo decían a muchísimos países, pero no le hemos sacado jugo. No, no, se hemos, no se aprovechan. No se aprovechan. Vea, por ejemplo, el otro día hablando con una persona me decía, usted sabe que uno de los obstáculos más serios que tiene Costa Rica para exportar a China es que los chinos exigen tener o cumplir ciertas este, condiciones en materia fitosanitaria y demás, pero sería mejor... Traer y montar aquí una oficina que permita esa aprobación para que los productos ya vayan directo a China. O en el caso de turismo, no hay una estrategia turística que diga, bueno, si hay un alto potencial de traer chinos, ¿verdad? ¿Por qué no mejoramos la gastronomía para esas personas? Las personas no van a venir a comer hamburguesas uh -huh. y cosas que sí comen los eh, europeos y los eh, americanos, ¿verdad? Entonces, creo que en el área de comercio internacional, podríamos decir que faltan dos cosas. Una, realmente sacarle jugo a los tratados que tenemos, pero también modernizar los tratados. Tenemos tratados que negociamos hace 20 o más años, en donde, por ejemplo, servicios no están incluidos y deberíamos incluirlo. Costa Rica debería estar ya trabajando en entrar al DEPA, que es este, que Tratado de Libre Comercio donde está Chile, donde está Australia, Nueva Zelanda y otros, que tratan de, re, de modernizar el comercio internacional regulando el comercio electrónico. Uh -huh. Bueno, pero, pero ya, ya nos está agarrando tarde, ¿verdad? Entonces, yo lo que siento es que nos hemos dormido por dos gobiernos en materia de comercio internacional y eso claramente está afectando el abrir nuevos mercados para productos agrícolas, agroindustriales, manufactureros, ¿verdad? Y me parece que es hora de que las futuras autoridades digan, no, tenemos que pellizcarnos, estamos, estamos abandonando el motor de desarrollo de esta economía. Claro, Víctor, cuando uno ve todo esto en general, ya no solo agro, sino en general, da la impresión que como país perdimos esa visión estratégica. Definitivamente, eh, uno revisa, por ejemplo, las cosas que nuestros abuelos hicieron. Le voy a dar un ejemplo que no es, no es del área agrícola, pero es del área de infraestructura. Eh, cuando se toma la decisión de construir el ferrocarril al Atlántico, fue muy bien recibida y era para exportar el café a Europa y, y a la costa este de los Estados Unidos. Varias décadas después los cafetaderos dijeron, miren, eh, la, la, la empresa del ferrocarril es un monopolio, nos está cobrando muy caro, deberíamos explorar construir un ferrocarril al Pacífico. Y además ya se tenía previsto que en el futuro se iba a construir el Canal de Panamá. Y entonces, en menos, en menos de 10 años, desde que se gestó la idea hasta que el ferrocarril del Pacífico se terminó de construir, pasaron 10 años. ¿Ustedes se imaginan que hoy un gobierno anunciara la construcción de un ferrocarril y que se vaya a hacer en 10 años? Es que es el punto. Parece que esas cosas son imposibles ahora. Y uno se pregunta: ¿cómo en el pasado? Con menos tecnología, con menos capacidad de comunicación, de acceso al conocimiento, sí se ejecutaba. El, el problema, Liriana, es que nosotros vemos los costos iniciales de partida, nos los imaginamos muy grandes uh -huh. y no tomamos en cuenta los beneficios futuros, no los traemos a valor presente, como diría Miguel, ¿verdad? Este, entonces, eh, se nos hace todo imposible. Nos, nos volvimos un país de inútiles por eso, porque no podemos soñar en grande. Un país de inútiles. Bueno, y ahora tenemos que decidir cuál es la ruta que se va a seguir por lo menos en los próximos cuatro años y esta semana siguieron los candidatos presidenciales en algunas actividades, en sus propios canales y en algunos debates. Planteando cuáles son sus propuestas. Eh, uno de ellos fue el, el que organizó el Colegio de Ciencias Económicas, el de abogados y el de informáticos. Los tres se unieron para hacer un debate y en él participaron algunos de los candidatos, esto porque los que están liderando la intención de voto, por lo menos según la última encuesta del CIEP, algunos de ellos no participaron. Es el caso de José María Figueres, el caso de doña Linet Saburío Fabricio Alvarado. Eh, don Rolando Araya tampoco participó sin embargo quisimos hacer una eh, revisión, son 26 candidatos los que hay en este momento eh, si pusiéramos todos en un, en un solo programa serían todos, pero estos son algunos de las propuestas que ellos plantearon cuando les preguntaron qué harían para reactivar la economía y cuáles serían sus decretos en los primeros 100 días Seguridad jurídica que el titular de los bienes adquiridos legítimamente Tenga derecho a acceder al crédito, tenga derecho a un bono de vivienda, etcétera. Esté donde esté, siempre y cuando se respete el ambiente. Dos, más crédito. Cambiar el modelo de la banca de desarrollo. Básicamente, adecuada, adecuar deudas, por supuesto, pero también repensar si es la banca comercial la que debe desarrollar la banca del desarrollo, porque hasta ahora no ha funcionado. Tres, Estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, y eso supone que sí, las finanzas públicas deben cuidarse y deben cuidarse siempre, sobre todo conteniendo el gasto ordinario. Generar un gran plan. Eh, de compre alquilando para darle la oportunidad a la gente a través del leasing de vivienda de obtener eh, vivienda sin pasar por todos los trámites que hoy están pidiendo los bancos. Tenemos que poner un gran plan de formalización de empresas que tenemos más de 370 mil en la informalidad, que, es, que son capaces de generar empleo y que están generando empleos y que esto lo hacemos en una inserción paulatina. En, los, en lo que se llama cargas sociales y en lo que es poner exoneraciones por un tiempo definido pa, de, los, de los impuestos que hoy pesan sobre la renta. Las mujeres, cuando obtienen empleo, sacándoles a sus niños de esa red de cuidado infantil, de manera que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral sin ese obstáculo. Pero sobre todo tenemos que tomar medidas duraderas para fomentar el empleo y nuestro plan de gobierno se propone, de hecho su principal enfoque es tomar medidas para generar el empleo, creando confianza, reduciendo los costos de producción en Costa Rica como el de electricidad, el de eh, los combustibles, las tasas de interés, las cuotas del seguro social, eliminar 90 impuestos y simplificar los impuestos que queden para poder mejorar la recaudación, haciéndole la vida simple a las personas y promover con esto un círculo virtuoso donde las personas deciden emprender nuevos negocios, donde las empresas deciden crecer sus operaciones y de esta manera generar puestos de empleo. Necesitamos hacer que la persona pueda generar empleo en cada región del país, en cada cantón. Hablamos de no más impuestos, tenemos que facilitar el crédito desde la banca, no solamente la banca de desarrollo, sino la banca nacionalizada, menos cargas sociales y menos cargas tributarias. En los primeros 100 días lograremos no solamente un decreto que logre facilitar la inversión, de los costarricenses y no salvar la producción nacional. Agricultores, pescadores, artesanos. Mejorar la macroeconomía por dos razones. Una, para que bajen las tasas de interés y la gente pueda invertir. Dos, para que haya confianza del sector privado en invertir y contratar personas. Para eso, el ideal es... Que haya inversión, pero para que haya inversión tiene que haber crédito. Tienen razón, el sistema de banca de desarrollo es un desastre. 650 millones empantanados ahí en el sistema de banca de desarrollo que controlan dos grandes cámaras y el Ministerio de Industria, Economía y Comercio. Ampliar eh, los plazos de exoneraciones y las tarifas reducidas del impuesto sobre utilidades para nuevas pequeñas empresas, al menos exonerar durante un año, durante el, el año. De, de la recuperación del impuesto sobre la renta a empresas con una renta neta anual inferior a 5 millones de colones, las que pagan 5% de las utilidades como a contribuyentes del régimen simplificado y personas trabajadoras independientes para contribuir a esa reactivación económica. En segundo lugar, es fundamental la inversión y el fortalecimiento de los recursos de la banca para el desarrollo. Tenemos que eh, invertir y colocar al menos 100 millones de dólares de créditos baratos. De, los, de la amplia gama de candidatos que tenemos, pero un poco cómo, cómo podemos ir viendo esas, esas propuestas, están conectadas con realmente las urgencias del país y por qué los electores deberían ser mucho más incisivos en analizar lo que está ofreciendo cada candidato. Mire, a mí me, me parece que hay, hay cierta coincidencia en varios, en varios de los candidatos y otras propuestas que he escuchado por ahí que tienen que ver con eh, la simplificación de trámites. Eh, la exoneración o la eliminación de algunos impuestos, en general, eh, todos los temas de desregulación de la economía. Yo creo que eso es, eso ya, ese mensaje ha calado. Me parece que, que hay, hay un momento, un político para eso, y lo, cual, lo cual celebro. Eh, hay temas relacionados con el financiamiento que podemos, eh, don Ricardo, estoy seguro que lo va a comentar más tarde. Pero yo, yo quisiera referirme a esta última pregunta que usted me hizo, es decir, ¿cómo los electores tienen que ver esto. Y yo, yo lo haría al revés, es decir, si uno ve el resultado de la elección pasada, claramente ahí se eh, manifiesta una brecha entre lo rural y lo urbano. Y a mí me parece que, para insistir con ese tema, en las zonas rurales lo que, lo que abunda hoy en día le da esperanza. Y en varios estudios que se han hecho en otros países, en situaciones similares, personas que están en ese, en ese estado de desesperanza por su, digamos, su precaria situación económica y social, eh, son eh, tierra fértil para las eh, opciones extremistas. Entonces, por eso yo creo que debemos hacer un esfuerzo porque los candidatos y candidatas den un mensaje eh, de positivismo alrededor de lo que van a hacer en zonas rurales, porque si no... Es, es estos votantes podrían decantarse por las por las opciones más extremistas que creo que no le convienen a este país así es mientras tanto la cámara de infocomunicaciones también realizó un debate eh, la semana que pasó a ese también a ese sí asistieron eh, los candidatos que no estaban en, en el de, en el primero los de Nueva República, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Don Rolando Araya de Costa Rica. Justo, evi, justa, evidentemente, este era un debate más orientado a los temas de tecnología, por ser esta Cámara eh, de Tecnología y Telecomunicaciones, pero veamos algunas de las principales propuestas que ahí plantearon. Transformación digital es el equivalente a las carreteras en el siglo XX, pues entonces hay que prestarle atención a esto, cerrar la brecha digital. Este, que tenemos en este país es fundamental, eso es una prioridad que requiere no solo plata, sino que requiere poder político para poner eso en primer lugar. Eso es lo, lo, lo fundamental. Eh, y lo otro, que si siendo de la tecnología sí, eh, me parece que ha habido un cierto menosprecio, una eh, ningunización del de esfuerzo por un gobierno digital. ¿no? 100% fibra óptica. Nosotros creemos y hemos hecho el suficiente trabajo eh, para eh, darnos cuenta y tener la certeza de que puede llevarse a cabo, puede completarse, puede cumplirse la meta, el objetivo de tener conectividad en todo el país, de que en todo el país podamos tener esta fibra óptica que va a permitir, por supuesto, que las zonas francas se ubiquen en eh, zonas fuera del gran área metropolitana, en las zonas costeras, en el norte, en el sur, que también a nivel educativo tengamos las herramientas que, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en la pandemia, no permitieron que los estudiantes de nuestras escuelas y colegios eh, tuvieran el acceso eh, a la conectividad. Un Estado efectivamente facilitador, que no obstruya, pero todo esto pasa por eliminar duplicidades pasa por ese transparentar que señalaba hace un momento y que cuando hablamos además de eficiencia del Estado, nosotros no nos podemos separar de hechos como los de hace un par de días que nos despertamos eh, observando 30 allanamientos, 20 detenciones, nos recuerdan casos anteriores y lo cierto es que mucho de esto se elimina cuando nosotros hablamos de un Estado que se transparente mediante ese gobierno digital. El programa llamado Talento 4.0, lo que busca mediante cursos cortos para la empleabilidad, que son habilidades blandas, que son acreditaciones en el campo tecnológico, que son idiomas, es capacitar a las personas para que puedan acceder a los empleos en los sectores dinámicos de la economía que están creciendo hoy en día, con un énfasis especial en las mujeres, en las mujeres jóvenes, que son a quienes menos oportunidades han tenido en este campo. las propuestas de algunos de los candidatos en los temas de telecomunicaciones e eh, información. Eh, don Ricardo, el, el estudio que ustedes presentaron también tiene un capítulo que habla sobre transformación digital. Otro de esos campos que muchos dicen Costa Rica se ha quedado relegada, eh, vemos hoy, esta semana también la SUTEL dijo, el gobierno sí debería estar adjudicando eh, las, las, las líneas 5G, sin embargo no lo hace porque le da miedo que el ICE lo demande. Tampoco fuimos capaces de llevar internet a las escuelas. Eh, se cae el, el, el tema de, de, de la red del bicentenario, eh, en realidad por temas de enfoque. ¿Qué plantean en el tema en estos temas? Bueno, en el campo de transformación digital o promover la infraestructura digital, Roberto Sasso hace un planteamiento muy interesante y es que él dice: tenemos 1.6 millones. De hogares que necesitamos conectarlos con fibra óptica, pero es decir, necesitamos conectarlos con banda ancha. Y es lo que Platt señala muy acertadamente: es que la tecnología de cable coaxial o la tecnología de cable de cobre no es una tecnología apropiada para que las personas puedan tener el ancho de banda para subir información a la internet y también para bajar la información. Y entonces él lo que dice es, debería crearse ¿verdad? un programa rápidamente en donde con unas más o menos 3.000 personas, él calcula que con 3.000 personas que se pueden capacitar aproximadamente en un mes, se podría perfectamente incrementar. ¿verdad? la conexión de Internet de banda ancha mediante fibra óptica en todo el país. Y plantea otras ideas innovadoras como es el lograr a través de la SUTEL la conexión de las diferentes redes y permitir que diferentes operadores usen las redes de los otros operadores. E igualmente, habla de otras cosas como eh, utilizar parte del de dinero de Fonatel para garantizar un subsidio a los hogares más pobres para que tengan acceso a esa Internet de banda ancha. Me parece que son soluciones muy, muy interesantes para analizar. Y sinceramente, en lo que yo he escuchado de este, los programas de gobierno, no veo ese aterrizaje. Creo que es uno de los capítulos que los costarricenses deberían estudiar y los futuros candidatos. Don Miguel, ¿usted cómo ha visto esas, esas propuestas en este tema que es crítico? Sí, tal vez le cuento un poco lo que ha sido el apagón educativo, ¿verdad? Estos últimos dos años a mí me ha tocado dar clases en la universidad y una de las cosas que llama la atención, claro, uno no, le, no le puede pedir a los estudiantes que prendan la, la cámara de Zoom o lo que sea, porque uno sabe que tienen a lo mejor conectividad muy mala, muy mala, ¿verdad? Y uno ve que eso pues, está impactando directamente la productividad. También se ha visto en los colegios públicos que no han tenido esa, esa educación. Entonces eso es el, llamémoslo así, el capital humano que dentro de 20 años no vamos a tener por este apagón este, educativo. Y eso se da principalmente por esa falta de resiliencia, ¿verdad? por no tener la, eh, la infraestructura tecnológica suficiente. Hay otras cosas que sí, por dicha, hemos logrado superarnos, pero ahí eso es un talón de Aquiles. Claro. Víctor, uno escucha a los candidatos, por lo menos estos que estuvieron en el de Infocom, y todos hablan de las cosas que son obvias, gobierno digital, conexión para todo el mundo, llevemos internet a, la, a las zonas rurales para traer zona franca, eh, ¿pero eso es tan fácil hacer o, o, o deberíamos esperarnos, si sí, lo voy a hacer, pero con este plan específico? Sí, yo creo que los, los candidatos y candidatas deberían tener un plan muy específico. Vean que la mayoría de, de la problemática que hemos discutido hay soluciones y la mayoría de las soluciones son bastante obvias. Lo que este país eh, carece es de ejecución. Eh, la ejecución es, es, muy, es muy importante. Yo, yo no creo que sea necesario... Eh, precisamente cambiar leyes o, o empezar con un programa legislativo muy ambicioso, lo que necesitamos es que haya mucha, mucha, mucha ejecución. Y creo que si hay bastante coincidencia entre las diferentes propuestas políticas, me parece que eh, debería haber un acuerdo, eh, no quisiera llamar el acuerdo nacional por razones obvias, pero, pero debería haber un acuerdo en poder ejecutar esas cosas en que todos estamos de acuerdo, que sabemos que es una prioridad. Eh, para ver si, si podemos salir de, de este atolladero en que estamos. Bien, se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos resuman una reflexión final. Quiero empezar con usted, don Miguel Cantillo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a veces en Costa Rica no le damos la suficiente importancia a la competencia. La competencia nos ayuda a tener productos más baratos, a bajarnos el costo de la vida, tener mejor calidad de productos. A veces, y esto es una de las cosas que tenemos que pensar: qué productos tenemos, eximimos de la ley, cómo regulamos los productos este, para que todos tengamos productos de buena calidad, baratos y, y que nos ayuden a ser prósperos. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a la Academia de Centroamérica por haber facilitado este documento. Yo creo que más allá del documento, lo que realmente incita es a un debate, una discusión nacional. Su reflexión final. Bueno, yo quisiera agradecerte sinceramente la oportunidad para que mostráramos eh, algunos aspectos más, de los más importantes de este documento. Y sí, se nos quedan un montón, ¿verdad? Vamos a seguir analizándolos. Eh, invito a los costarricenses a que entren a la página web de la Academia de Centroamérica. El documento está de libre acceso. Es un documento en el que tuvimos el cuidado de contratar un excelente editor, el periodista Eduardo Livarri, para que precisamente lo bajara y sea de fácil lectura todos los temas a cualquier costarricense este nos parecen que ahí hay temas como los de mejorar la educación eh, todo lo que tiene que ver con promover más desde la primaria las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las artes, las matemáticas. Este, hay temas fundamentales de cómo a través de las alianzas públicas privadas podemos mejorar la inversión en infraestructura física, infraestructura digital. Hay un tema fundamental también sobre cómo utilizar un esquema de alquileres para mejorar el acceso de la población más vulnerable a la vivienda. Muchísimas gracias, don Ricardo. Y concluyo con don Víctor Umaña, eh, economista también y autor de uno de estos artículos, su reflexión final, sobre todo de cara a este proceso electoral que ya estamos enfrentando. Gracias, Liliana. Mire, por y para la agricultura, en los últimos 200 años hemos exportado, hemos traído divisas, eh, hemos adquirido tecnología, vinieron migrantes a contribuir con este país. Eh, tenemos un Estado de Derecho gracias a esas contribuciones eh, de la agricultura. Yo siento que para los próximos 200 años la agricultura debe ser uno de los temas prioritarios de este país, será la base del desarrollo. Por supuesto que no debe ser la misma agricultura, tiene que ser una agricultura intensiva en tecnología, eh, que abrace eh, la conservación de los recursos naturales, pero que se haga de forma que se respete los principios de desarrollo sostenible. Eh, que le podamos eliminar eh, esos sesgos, esos sesgos ambientales, esos sesgos que impiden que ella alcance su pleno potencial. Y para eso tenemos que alinear todas las instituciones del Estado y, sobre todo, hacer un mayor uso de los incentivos para la promoción de la inversión hacia las zonas rurales. Muchísimas gracias, Víctor, y les invitamos de verdad. Este es el documento, 10 propuestas para mayor bienestar. Ahí ven ustedes abajo en la página web donde lo pueden consultar. Es Realmente vale la pena porque, como decíamos, su virtud es que no se detienen diagnósticos de dónde está el problema que todos los conocemos, sino propuestas muy puntuales. Bien, a nuestros invitados muchísimas gracias por su compañía y sobre todo a ustedes en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí nuevamente el próximo domingo en Estado Nacional.